raíz de lo que se llamó el periodo especial, la situación económica que se creó después de derrumba del campo socialista y de la desaparición de la Unión Soviética, la carencia de recursos alimenticios aquí en la capital nos obligó a tomar esta alternativa como un paliativo, una especie de solución al problema alimentario que se estaba dando en Cuba. Y ha sido realmente una solución tan importante que lo hemos mantenido como un proyecto de desarrollo de la alimentación aquí en nuestro país. Marcha Agropecuario Instead. Después de los años 90, el año 94, que fue el año más malo del periodo especial, no había casi nada. Íbamos al campo, a donde estaba el guajiro. Guajiro es la persona quien trabaja la tierra, y comprábamos. Determinamos qué áreas eran las más propicias y con ellas empezamos a trabajar en ello. Aquí nosotros estamos en presencia de un entorno ganopónico que puede ver, está rodeado de edificios por todos los lugares, una agricultura eminentemente urbana. Ustedes están en una cooperativa urbana, una VPC, Unidad Básica de Producción Cooperativa. Están organizadas por vecinos de aquí de la comunidad para producir alimentos para la comunidad. Y estas unidades que empezaron con muy baja producción y poca experiencia se han convertido, después de 10 años, en una importante fuente de ingresos, o sea, de trabajo. La venta y producción de vegetales orgánicos para la población, los cuales son muy saludables. Nosotros en este tipo de agricultura no utilizamos ningún tipo de componente químico. Aquí no se usa nada químico, aquí todo es netamente orgánico. El trabajo de los organopónicos, de cultivo y cosecha, es intensivo. Nosotros cosechamos en la mañana y en la tarde estamos cultivando nuevamente. Nosotros, principalmente yo, llevo 4 años aquí trabajando en esta VPC. El salario es muy bueno, la comida es buena, bastante aceptable. Nos sentimos bien entre compañeros, nos llevamos bien. Nosotros aquí hacemos la función de cualquier cosa, vaya. Vivimos, hacemos cantero, que sembramos, que recogemos, y hacemos cualquier tipo de trabajo aquí. En eso no hay, lo mismo ella que yo. En eso no hay ningún tipo de situación en cuanto... Todo se hace, vaya, todos nosotros, en general todo. Ella va, está luciendo, no, está luciendo el girasol, vaya, de la mujer cubana. De otros países del área capitalista, que los productos orgánicos son mucho más caros que los productos convencionales, o sea, que se producen a través de procesos químicos. Nosotros vendemos mucho más barato los productos orgánicos que los productos que se procesan, que llevan procesos químicos. Cualquier producto en la agricultura, digamos la lechuga, por citar un ejemplo, la lechuga que se produce convencionalmente en Cuba alcanza un precio hasta de 4,50 y 5 pesos la libra en los mercados normales. En estos lugares vale 2 pesos la libra. O sea que en lo social brindan alimentos frescos, crean empleo, mejoran el aspecto general de las áreas de la ciudad y por supuesto que constituyen un ejemplo para las nuevas generaciones de la producción agrícola. Thank you.